consiste en valorar un poco el buen hacer de la gente del pueblo, ¿no? Que ha madrugado esta mañana para hacer unas tortillas aquí y presentarlas a concurso. Bueno, en realidad estamos valorando ahora mismo la mejor presentada, aparte de, lógicamente, del sabor y tal, pero se valora un poquito la originalidad, la presentación y un poco más que el sabor en sí, digamos, la originalidad, ¿no? Y luego pasaremos a degustar pues las otras, que en estas sí que ya es lo que puntúa verdaderamente es el bien hecha la tortilla, el sabor auténtico, el lo bien hecha que esté, ¿no? Entonces, bueno, pues como ves, la gente ha colaborado muchísimo y tal, el ayuntamiento repartió huevos y la gente se ha llevado las docenas de huevos a casa, ha madrugado para hacer las tortillas, ha habido una colaboración muy grande, que es lo importante. Y bueno, al final pues acabaremos comiéndonos las tortillas entre todos abajo en un conciertillo que se prepara y tal. Y bueno, pues una actividad más que aglutina gente y que hace que la gente mueva el cuerpo un poco, que es de lo que se trata. Cada año, no sé si has podido ver, tenemos todo el tema de los hinchables, hemos tenido los hinchables dentro de la piscina, ahora las cucañas, estas no fallan, el chocolate también es muy enfocado a ellos, y luego esta noche, como colofón de las fiestas, el tributo al musical del Rey León, que esperamos sea un éxito para, sobre todo para los peques. He visto una piscina muy grande, también los castillos hinchables, guau, era súper chulo. Los helados también, me encantaban y ya está. Estoy esperando a que me toque tirar la piñata y también me gusta mucho estar aquí. Soy de la Puebla de Híjar. Pues he venido hoy y solo he hecho los toboganes y las cucañas. Y luego voy a hacer la cena del Rey León y las cucañas. Muy bien, estoy contento, estamos contentos porque ha venido muchísima gente de los pueblos de alrededor. Todos los veraneantes que normalmente siempre acuden, y la verdad que el balance es muy bueno. Hay muy buen ambiente, muy buen rollito entre todos, y la verdad que muy bien, muy bien. Pues mira, la mayoría vienen de Zaragoza y Barcelona. Esos son los puntos de los que más vienen, de Barcelona, de Cataluña en general,
Tarragona viene mucha gente y luego de Zaragoza. Esa consiste en lanzar una barra que pesa 7 kilos y cuarto, como el peso olímpico, en lanzarla con una torsión desde una barra sin mover los pies, y tiene que caer de punta sin dar vueltas en el aire, lo más lejos posible. El deporte viene de hace muchos años, de las fiestas de los mozos, cuando acaban las cosechas, en ver quién era el más fuerte, el que tiraba las cosas más lejos. Y desde hace los años 80 se formó una federación, la Federación Aragonesa, que normalizó un poco las medidas del campo, de la barra, el peso y todas estas cosas, de las normas. Aquí es uno de los pueblos, hay mucha afición a tirar. No tienen mucha técnica porque solo tiran una vez al año, pero les gusta mucho tirar. Trabajo, porque ya empezamos el año pasado con el nuevo consistorio y con una voluntad de innovar, de que la gente sea feliz en las fiestas, y poco a poco lo vamos consiguiendo. Cuesta mucho de encajar y, como tú bien has dicho, hay muchísimo trabajo detrás, mucho trabajo de Tomás como alcalde, Raquel, que es la secretaria administrativa, que nos ayuda muchísimo, y a mí porque me toca, pero realmente un equipo bastante bueno. Este nos saca majos, pero para salir majos hay que ir a Lourdes, algunos a Lourdes. El balance, pues mira, nos queda la última noche, creemos que va a ser una gran noche. Ya estás viendo el ambientazo que tenemos aquí, la colaboración de la gente, que estamos preparando las mesas y te quitan las cosas de la mano. El balance yo creo que es muy, muy bueno. O sea, yo creo que este año hemos hilado muy alto, la gente está muy contenta, y para el año que viene lo vamos a tener sumamente difícil. Hemos preparado para todos los públicos, los críos, los mayores, la gente de mediana edad, que hay muchísima en esta época. Hoy, por ejemplo, había las actividades para los críos en la piscina y se pensó en hacer un vermú musical, que ha sido todo un éxito, con Carlos de Alcañiz. Creemos que, bueno, que hemos podido encajar muchísima cosa, pero al final ha cabido y con dignidad. De Castelnuovo es cojonuda, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que después de la pandemia, hacia aquí, creo que la actitud de la gente, el ambiente, todo ha cambiado. Estamos todos más participativos, más colaboradores, más cariñosos entre nosotros mismos, y creo que, bueno, vamos por un camino de que la gente, cuando viene aquí, se siente muy a gusto, y eso es muy importante.